de la Policía Nacional ha prendido a uno de los delincuentes más peligrosos que tenía Manabí. Y miren ustedes, en el lugar que están se los está deteniendo. La gestión de nuestra policía en conjunto con la policía colombiana ha sido de primera. Esta captura se dio ahora en la madrugada. Esperamos que de manera inmediata también se haga la deportación. Aspiramos que esta misma semana esté este presunto delincuente ya acá en el Ecuador para ponerle órdenes de la justicia. La seguridad no puede ser nunca más privatizada. Y por lo tanto, nunca más podemos ponerles a nuestros policías a órdenes de una empresa privada. Eso sería nefasto. Manta, Quito, regresando al pasado, en el tema de seguridad. Yo creo que los ciudadanos ya no se van a dejar manipular.